Good afternoon. Good Hola, afternoon, teacher Rick. good afternoon. Good afternoon, profe. Good afternoon, Hello, everyone. Todavía hay personas que están ingresando, así que voy a continuar diciendo el good afternoon. good afternoon, teacher. Good afternoon, Matías. Good afternoon, Sofía. Bárbara. Good afternoon, teacher. Good afternoon. Good Good afternoon. afternoon, teacher. Good afternoon. A ver, les quería comentar. Uy, ingresaron el día de hoy súper rápido. Se los agradezco muchísimo. Así me gusta que ingresen, bien puntuales. Ahora, ¿quién se acuerda de lo que se habló la clase pasada? A ver, preguntémosle a Julieta. El número de Navidad, La canción de la Navidad. Muy bien. La clase pasada hablamos precisamente de una canción para Navidad, ¿sí se acuerdan? ¿Por qué? Porque ya mismo termina el año y llega la Navidad. Y debido a esto, nosotros vamos a tener unas cortitas vacaciones, pero antes de irnos de vacaciones, yo quiero hacer un video con todos ustedes, ¿sí? Con una canción de Navidad. Entonces, la clase anterior precisamente se les enseñó cuál era la canción que íbamos a cantar para Navidad. ¿Quién se acuerda qué canción es? Navidad, Navidad, hoy en Navidad. Teacher. ¿No se acuerdan de qué canción es? Navidad. ¿No quieres cantar? O así está mal. Feliz Navidad, feliz Navidad, Bueno, por ahí estoy escuchando que algunos le están cantando. A ver, ¿cómo era? feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad. Feliz Navidad. A ver, ¿quién acá? Ya va, denme un segundo. Todos en silencio, por favor. ¿Quién aquí practicó la canción? Yo. A ver, Ya no. ¿solamente una persona la practicó? ¿Solo una personita la practicó? A ver, canta, canta. Feliz Navidad, me dijimos. Sí. Feliz Navidad, Sorprendido. feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad. A ver, ¿nadie se acuerda de la canción? A ver, ¿quién más la practicó? Por favor, las personas que lo practicaron pueden encender el micrófono y decir Feliz yo. Navidad, feliz ¿Quién me Navidad, acuerda, teacher? feliz Navidad. A ver, la canción que vamos a cantar, ¿nadie la practicó? Se les va a mandar un mensaje al grupo de WhatsApp por lo visto, porque casi nadie la ha practicado, solamente dos o tres niños me han dicho que la practicaron. ¿Cuál era la canción? La canción es la de Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Y decía, I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Y así, ¿verdad? Esa es la canción que habíamos quedado la clase anterior. Entonces, yo les voy a compartir pantalla con la canción para que la puedan escuchar. ¿Ok? Ay, lo siento, la puse mal. Sí. Es esta. Una hermosa propiedad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad,
A ver, ¿a ustedes les gusta esta canción o preferirían otra canción? A ver, les pregunto. Otra canción. Otra ¿No, canción. no les gusta esta canción? Otra canción. Otra canción. Otra canción. Otra canción. ¿Esa quiere? ¿Esa misma te gusta? No, sí, sí dime. A ver, vamos a buscar entonces otra canción. Denme un segundito. Ok, ya tengo una canción. Entonces, ya que ustedes escogieron otra canción, voy a poner la otra opción que tenemos. Y es... We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us a piggy pudding, oh, bring us a piggy pudding, oh, bring us a piggy pudding. Disculpe, mi hijo no va a poder pronunciar muchas palabras. Yo opino que sea la primera música, por favor. La primera, lo que pasa es que también importa mucho la motivación de los niños. Sí, sino Porque... que son muchas palabras en inglés y apenas puede pronunciar, por eso digo. Precisamente por eso es que yo quiero tomarme el tiempo de que podamos todos practicar de forma individual, como para que cada uno ponerles como una romanización para los padres, para que sepan cómo se pronuncia y le ayuden a sus nenes en casa a pronunciar bien las palabras. No escribírselas en inglés, sino solo cómo se pronuncia. Ya, teacher. ¿Usted qué opina? Está bien de mi parte. Ya. Entonces, a ver, ¿a quién le gusta esta canción? Esta ya es el último día, no se puede cambiar de canción más. A mí, teacher. A mí, teacher. Ya, dos. Me gusta. A mí me gusta. Muy bien, tres. A mí me gusta también, digamos. A mí me gusta. Cuatro. Hay 14. Me gusta la primera. La primera. Yo también dije la primera. La primera, digo. Profe, la primera. Muy bien, otra que es la primera. Tenemos 14 niños. La primera música, dile. La primera música. Muy bien. A ver, tenemos hasta el momento solamente 7 han dicho. Hay 14 niños conectados. ¿Y el resto? Good morning, teacher. Good afternoon. A ver, preguntémosle a María Saldarriaga, ¿cuál prefieres tú?
La primera. La primera, muy bien. A ver, Aileen Jaramillo, ¿tú cuál prefieres? La primera. Muy bien, la primera. Ya van 4 de esta y 5 de la otra. Hay 15, todavía faltan 6 personas. Carolina Venegas, ¿tú cuál prefieres? ¿Esta o la anterior? Sí, teacher. ¿Cuál prefieres tú, la anterior o esta? ¿Mande? ¿Prefieres tú la canción anterior o esta canción? Esta canción. Esta canción. Ya, entonces vamos 5 a 5. Me faltan 5 niños por opinar para escoger la canción. A ver, Alexis Aldarriaga. La primera. La primera. Muy bien, ya van 6. Adrián Valverde. La primera. Muy bien. Entonces, por lo visto, nos ganó la primera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? De nuevo, les voy a volver a poner la primera canción. Tienen que aprendérsela, practicarla. Les voy a mandar al grupo para que se la puedan practicar, ¿ok? Ready. Apagarás el micrófono, Liz. Miren que cuando esté sonando la canción tenemos que apagar los micrófonos todos, ¿ok? Permanecer con los micrófonos apagados mientras escuchamos la canción. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas.
No veo que sea necesario andar repitiendo tanto el video. Sin embargo, lo que sí veo necesario que les comente es precisamente que la canción es muy repetitiva. ¿A qué me refiero yo con esto que la canción es muy repetitiva? A que esta canción habla múltiples veces de la misma cosa, repite la misma frase una y otra vez. Si nos fijamos bien en la letra de la canción, ¿qué es lo que dice? De una la canción empieza a decir feliz Navidad, tan 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 tan, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Y de ahí la canción pasa a ser más. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Y hasta ahí. Y de nuevo repetimos, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Y así va múltiples veces la canción. ¿Por qué? Lo mismo, la canción es repetitiva. Entonces, el mismo coro se repite varias veces. ¿Ok? ¿Les parece difícil? Dígame, Joshua. Okay, Ok. no me parece difícil. No es difícil, ¿verdad? Repetimos los mismos dos coritos tres veces. ¿Ok? Solo eso. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Y de ahí, I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Y ahí. Y lo volvemos a repetir. Y lo hacemos tres veces. Cada una. Recordemos, esta canción tiene dos idiomas. Tiene español y tiene inglés. ¿Ok? Y esta, al ser repetitiva, no es tan difícil de memorizar. ¿Creen ustedes que se la pueden aprender de aquí al día viernes? Yes, teacher. Muy Sí. bien. Sí. Entonces, como ustedes sí se la saben, entonces lo que vamos a hacer a continuación va a ser precisamente practicar la canción. A ver, ¿quién de acá se la sabe? Adrián, Yo, Ariel. teacher. Bueno, Matías, ya tenemos a un solo estudiante que se la sabe. ¿Más nadie? ¿Solo Matías Tandazo? Ok, entonces, vamos a estar practicando la canción. ¿Ok? Nuevamente, nosotros, como no podemos, porque somos un grupo grande, mantener todos el micrófono encendido y hablar todos al mismo tiempo, porque se nos va a complicar un poco, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. ¿Puede ir al baño? Caleb, sí puedes ir al baño, pero ya les he dicho que tienen que ir al baño antes de la clase, para evitar andar yendo al baño durante la clase. Entonces, como les venía diciendo, vamos a permanecer con nuestros micrófonos. Dime, Joshua. Ya me hice la canción. Muy bien, eso está chévere. Entonces son dos los que se saben la canción. La cosa es la siguiente. Vamos a estar practicando la canción. ¿Ok? Déjenme, nomás voy a dejar de compartir pantalla. ¿Por qué? Porque esto es para el día viernes. No para mañana, no para pasado, para el día viernes. ¿Ok? Entonces, la canción dice Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz, denme un segundito. Feliz Navidad. Próspero año. Lo siento, estoy teniendo un problema con mi teclado. Denme un segundito.
Ahora sí, ya la tengo, la letra que estaba buscando. Control C. Okay. ¿Sí pueden ver que se está compartiendo la pantalla o ven mismo el video? Yes, teacher. No vemos, solo yo veo, yo solo veo la pantalla. Ah, se veía solo la pantalla blanca. Sí, veo, teacher. Yo también, yo veo. Se veía como una pantalla blanca, pero ya aparecieron las letras. Ok, el feliz Navidad se va a repetir dos veces, ¿ok? Entonces, como les decía, esta es una canción repetitiva. Entonces, ¿quién? A ver, de los que me dijeron cómo que se saben la canción, ¿cómo dice la canción? Feliz Navidad. Merry Christmas. Another Christmas. Muy bien. Okay. Así se pronuncia más o menos. Los papitos que estén acompañando a los niños pueden ver cómo se escribe. Esta es la pronunciación, no el cómo se escribe en inglés. Esto es únicamente para que le puedan ayudar a sus niños a pronunciar. ¿Ok? Entonces, la canción dice, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Lo repito dos veces. Y viene. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Y de ahí repetimos de nuevo lo de Feliz Navidad y así. ¿Ok? Entonces, tomando esto en cuenta, ¿qué les parece si les llamo por sus nombres para que me puedan venir a ayudar cantando este pedacito de la canción? Solo el que esté en la pantalla que se les acaba de cantar, no la canción completa, ¿ok? So, let's start with Adrián Valverde, please. Adrián Valverde. Repito, vamos a empezar entonces. Vamos a iniciar con Adrián Valverde, por favor. Adrián Valverde, ¿sí me pueden escuchar? ¿O es que Adrián no me Sí, escucha? se escucha. Ah, ya, muy bien. Entonces, como Adrián Valverde no está respondiendo, vamos a empezar por Alexis Aldarriaga. Feliz Navidad.
Flor, pedo año y felicidad. Ay, se enojaron. A ver, tenemos la pronunciación. En el caso de los padres que estén con los niños, les repito, pueden ayudar a guiarlos a los niños con la pronunciación. En la pantalla está tal cual se pronuncia, no como se escribe en inglés, sino tal cual se pronuncia en inglés. ¿Ok? Entonces, por esto precisamente es que les digo que podemos ayudar a nuestros niños. Es solo ese pedazo de feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Y de ahí lo que viene es la parte de I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Y de ahí, solo ese pedazo es el que vamos a cantar. No más, no menos, ¿ok? Ahora sí, Alexis Aldarriaga. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Por pedo año y felicidad. Por feliz Navidad. Por pedo año y felicidad. Aquí, vamos a hacerlo entonces palabra por palabra, porque por lo visto no están entendiendo mucho lo que dice la canción, ¿ok? Entonces, vamos todos a mantener nuestras cámaras encendidas. Todos, 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 por favor, permanezcan con la cámara encendida y repitan después de mí con los micrófonos apagados. No los vayan a encender con el micrófono apagado. Repitan, ay, ay, wanna. ¿Sí se acuerdan lo que les había dicho en la clase anterior que suena como la palabra I wanna? I wanna. Suena como la palabra iguana, el animalito iguana. I wanna. De igual forma lo dice precisamente en la pantalla está en la pizarra. Podemos ver claramente la pronunciación. I wanna wish you. I wanna. Por favor, Ana Paula Pinto, recuerden que los estoy viendo y el punto es precisamente que lo podamos repetir en voz alta. I wanna. I wanna wish. Wish. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Entonces, la canción dice eso tres veces. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Y así. Ahora, esa última parte, la que dice from the bottom of my heart, esa parte dice así. From the bottom. From. Recuerden, deben de estar tratando de decirlo también ustedes. No es solamente yo, sino que también ustedes lo digan. From. From. A ver, no los veo, no veo ni a Matías, ni a Londra, ni a Ana Paula. From. My. Heart. A ver, ahora, from the bottom, yeah, from the bottom of my heart.
¿Qué dice esto? ¿Qué significa en español? Les deseo una feliz Navidad de todo corazón. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Y hasta ahí. ¿Ok? Y de nuevo empieza. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Por favor, si yo estoy aquí cantando, ustedes tienen que repetir desde sus casas. Recuerden que los estoy viendo. Alondra Caiza, de hecho, a ti no te veo. Tenemos que estar a la vista de la cámara, no viendo la pared, ni viendo el piso. No vamos a estar viendo hacia un ladito. No vamos a estar atentos a la clase. Por favor, todos, por favor, atentos a la clase. Ay. Wanna wish Alexis Aldarriaga. A ver, I wanna wish you A Merry Christmas. Christmas. Muy bien. Entonces, así dice la canción. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Yay. A ver, Adri, les voy a ir llamando entonces por nombre para que todos me lo puedan cantar. Estos pedacitos de acá, ¿ok? Empecemos, por favor, con Alondra Caiza. Feliz Navidad. Sí. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Años. Feliz años y feliz felicidad. Muy bien, continúa. I wanna wish you a Merry Christmas. Y de nuevo lo repetimos. I wanna wish you a Merry Christmas. Muy bien. Continuemos, por favor. ¿Puedes seguir, por favor, Alondra? Tremendas. I wanna wish you a Merry Christmas. From my heart. Muy bien, Alondra, lo dijiste súper, súper bien. Ahora, por favor, continuemos con Ana Paula Pinto. A ver, Ana Paula. I wanna wish Merry Christmas. Lo demás no nos acordamos. Precisamente está en la pantalla para que lo puedan leer. Yes. Recordemos, esta es una romanización para que sepan cómo se pronuncia, cómo se escribe, cómo se pronuncia. Pero aquí está. Felicidad. Feliz. Ay, no.
No recordamos la otra parte. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. From the bottom of my heart. Ay, esa parte. Ana, hi. Les digo que la pantalla del Zoom está. Está muy chiquitito. La verdad, en el Zoom no se le puede tampoco cambiar el tamaño de la letra, así que me disculpo por eso. Es el tamaño que yo no puedo hacer nada en este caso. Ay, ay, ay. Tengo sueño. From the bottom Tengo of sueño. My heart. Repite, pero Tengo repite acá. Sueño. Ya, ahorita no hay sueño. Ahorita estamos aprendiendo. I wanna wish we Merry Christmas. A ver, en el caso de que los niños estén como cansados, por eso siempre se les dice que por favor pongan a los niños a dormir antes de que inicie la clase. Porque luego están cansados y no van a prestar atención a la clase porque van a estar de, tengo sueño, quiero dormir, van a estar cabeceando, cerrando los ojos a cada rato y así. Por eso siempre se les pide por favor que puedan ingresar con los niños ya dormidos de un rato. Ah, pobre amiga, vea. Ya póngala. A ver, repita, repita, repita. Ahí, repita. No, si no la verás. Sí, entonces le vamos a continuar con el siguiente alumno, ¿ok? No. A ver, vamos a continuar, por favor, con Caleb González. Caleb González, please. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. My hat. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Ahora, por favor, continuemos con Carissa Jerez, please. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Muy bien. I wanna wish you Merry Christmas. Muy bien. Continuamos, por favor. Todavía dice eso tres veces más. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Tres veces lo dice. Y de ahí dice, from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a